En Madrid, hija heredera emancipada de la imperial Toledo, agora que se ve corte, menos cortesana y obediente que debiera, quebrantando el cuarto mandamiento, le usurpa con los vecinos que cada día le soborna la autoridad de padre tan digno de ser venerado. Vivían pocos tiempos a tres mujeres hermosas, discretas y casadas. La primera con el cajero de un caudaloso ginovés, en cuyo servicio siempre estaba ocupado, sin restarle al oficio ni siquiera lo suficiente para comer o dormir. Y 11 varas y un cuarto de seda. A 2 escudos la vara son 22 escudos y 20 reales en vellón. ¿Eh? ¿No es así? Vamos, dime, contesta. Esposo mío, no soy un ábaco. ¿Ah, no? Y si lo soy dormido. ¿No podrías terminar estos asientos mañana con la luz del día? ¡Quita! No puedo. El señor Santuzo necesita el arqueo para mañana. Y yo no puedo. ¿Qué va? ¿No? Lucas. ¿Qué? ¿Qué quieres? Tengo sueño. ¿Qué tienes? Sueño. Ya, ya. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? Sí, claro. Quemar estos libros de cuentas hoja por hoja hasta que ese comerciante ginovés no sepa si lo que vende es seda veneciana o esparto de Navalcarnero. ¡Oh! ¡Casilda! Pero... Lucas... ¿Qué? Compréndelo. Es el pan nuestro de cada día. Es nuestro sustento. No solo de pan vive el hombre. ¿No? ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Ay, ay! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Casilda. ¿Qué? ¡Que no! ¡Eso es! ¡Ya! ¿Pero qué haces? La segunda tenía por marido a un pintor de nombre, que trabajaba hacía más de un mes en el retablo de un monasterio de los más insignes de aquella corte, sin permitirle sus tareas más tiempo para su casa que al primero. ¿Eres tú? ¡Shh! Soy yo. Duerme. No has venido a almorzar y he tenido que comer sola. Me dieron algo en el monasterio, no te aflijas. Podrías al menos mandar recado. Cocino para 2 y la mitad se lo comen los mendigos. Ay, se me va el santo al cielo. Y además, en cuaresma celebrará el señor obispo los oficios. Y tengo que haber terminado. Ay. Estás muy cansado, ¿eh? Ya te he dicho que pones demasiados angelitos a los pies de Nuestra Señora. Ella no necesita tantos. A buen seguro que se conforma con alguno menos y que atiendas mejor a tu esposa. Tantos beatos y beatas alrededor de Nuestra Señora. ¡Qué agobio, madre! ¿No lo crees tú así? Dime, Fray Angélico, ¿no lo crees? Y la tercera padecía los celos y años de un marido que pasaba de los 50, sin otra ocupación que la de martirizar a la pobre inocente, sustentándose los dos de los alquileres de 2 casas razonables que, por ocupar buenos sitios, les rentaban lo suficiente para pasar con mediada comodidad la vida. ¡Levantaos! ¡Alba niña! De vuestro dulce folgar. Hace una mañana luminosa y ya dieron las 8 en San Ginés. Dejar pasar una mañana tan luminosa zacaneando en la cama. ¿Quién dirás cantar hermosas las sirenitas del mar? ¿Y qué se me da a mí que haga buen día si luego no quieres que salga ni al zaguán para ver el sol? Salir, siempre salir. No está bien que una casada ande por las calles como una casadera. Pues tanto da que me apolille en la cocina o en la cama. Pues, ¿qué más quieres? ¿No vamos a ir mañana a la pradera de Atocha con tus amigas Casilda y Mari Pérez? A saber qué excusa encuentras para desdecir el compromiso. No habrá excusa. Saldremos. ¿Saldremos? ¿De verdad? Saldremos.
saldremos. Se dispondrán retenes de vigilancia para cenar de buen cumplimiento. Creo que el propio rey va a venir a Nuestra Señora de Atocha este año. Eso lo llevo oyendo de otros años, pero nunca es cierto. Pues los rumores creo que han llegado también a oídos de la nobleza. ¿Más confituras? No, prefiero un poco de lomillo. Está muy rico. A mí servirme un poco más de mosto. Y allí están los duques de Rocafort. ¿Ah, sí? A ver... Mari Pérez. ¿A qué sirve tamaña disolución? Mi hermana en Atocha y con su beato angélico. Gaudencio, qué alegría verte. Morales, señoras, caballeros. Señores, este es mi hermano. Debería estar estudiando en Alcalá. No puedo estar tanto tiempo sin verte, hermana. Calla, calla, o habrás de confesarte. ¿Por qué no has pasado por casa? He llegado esta mañana. Bueno, pues ven a vernos. Y ahora marcha, que te aguarda. Volveré a verte antes de mi regreso a Alcalá. Con Dios, señores. ¿Fray Angélico? ¡Diantre de jovenzuelo! Si no fuera porque es mi cuñado. Es muy apuesto. ¡Hipólita! ¡Oh, señor Marqués! Oh, ¡cuánto bueno por aquí, señoras! ¿Señores? El señor Marqués supongo que conoce. Morales, mi esposa. Claro, claro. Pero no es este lugar para protocolos. Continúad la merienda. Si el señor Marqués quiere probar nuestros dulces. No, muy agradecido, señora. Pero iba a unirme a la cordada que están preparando en la ronda. Hay que probar las fuerzas. ¿Por qué no vienen también vuestras mercedes? Cuando menos desentumecerán los músculos. Pues muy bien. Sí, ¿por qué no vais? Nos divertirá veros. Sí, uníos a la cordada. Caballeros, demostremos a la juventud quién manda todavía. Sea. Pues lo que es yo, no pienso quedarme atrás. ¿Y el señor Santillana nos va a dejar solos? No, yo... Sí, vete tú también. Claro. Siempre cerrado en casa, como si estuvieras rancio. Oh. Vamos. Bueno, pues vamos allá. Al fin y a la postre, hoy es jueves de compadres. Ah, vamos todos, ánimo. Claro, vamos. Sí, que pruebe sus fuerzas, no hay que adelantarse. Jesús, qué hombre. No me deja ni a sol ni a sombra. Me tiene martirizada con sus endiablados celos. Pues ya quisiera yo que me ocurriera otro tanto. Pues mi marido, cuando no está pintando angelotes en una capilla, está haciendo un retrato a un comerciante catalán. No sé ni a lo que huelen sus ropas. Pues yo no sé a qué huelen las mías. Le tengo siempre en las narices. Ay. 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 Uy, ¿qué será aquello que brilla tanto? Ya podría ser una joya que se le hubiese perdido a alguna de las damas que hoy andan por el prado. ¿A qué tanto cavilar? Veamos qué sello. Ah, sí. Resultó ser una sortija de un diamante hermoso y tan fino que a los reflejos del sol parecía que se transformaba en él. Perdona, pero yo lo vi primero. Y yo he adivinado de qué se trataba. Pero he sido yo quien ha venido a recogerlo. Pasara tan adelante esta porfía que cada vez estaba más lejos el punto del acuerdo. Mas la fortuna intervino, haciendo volver por allí de nuevo al señor Marqués, que, sabedor de las cuitas maritales que a las tres damas afligían por ser vecino antiguo de ellas, propuso juiciosamente. Yo, señoras, no hallo tan declarada la justicia por ninguna de las litigantes que me atreva a quitarles el anillo a las demás. Pero puesto que habéis confiado en mí y me habéis erigido en juez, digo que sentencio y fallo que cada cual de vosotras, dentro del término de mes y medio, haga una burla a su marido. Y la que en ella se mostrare más ingeniosa, será la poseedora de esta joya. Pero tira. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, mírales cómo juegan! ¡Tira! ¡No, no! ¡No! ¡Por tu culpa! ¡Estúpido!
No olvidéis cuanto os he advertido. Dios te guarde, Lucas Moreno. Falta nos hace, que a estas horas no es juicioso andar por la calle. Mala color traéis, vecino. ¿Acaso sentís indispuesto? No. A no ser el enfado de haber contado hoy más de 6.000 reales en Bellón, nunca me he sentido mejor. La color, al menos, no conforma con vuestra satisfacción. Ay, dadme acá ese pulso. Sí. ¿Lo encontráis? No. ¿No lo encontráis? No. ¿No? ¿No? No. Buscar bien. No. ¡Ahora! ¡Ay, madre! Amigo vecino, aunque no haya sacado yo otro fruto del conocimiento del curso de los astros celestes, sino el que me sigue de avisaros de lo que os conviene, doy por bien empleados mis desvelos. ¿Qué queréis decir? Para estas ocasiones son los amigos, y no lo fuera yo vuestro si no os advirtiera de lo que os conviene. ¿Y qué me conviene, astrólogo? Disponed de vuestra hacienda y casa, o lo que importa más, de vuestra alma, porque yo os digo, por cosa infalible, que mañana a estas horas habréis muerto y tendréis que rendir cuentas más graves que las de vuestros reales en Bellón. ¿Morirme yo? Como este juicio os salga tan verdadero como el pronóstico que del año pasado hicisteis, todo al revés de cómo salieron los temporales, más larga vida me prometo de lo que imaginaba. Yo he cumplido con esto con las leyes de cristiano y amigo. Haced lo que os plazca, pero no me reprochéis en el otro mundo que yo no sea advertido. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Eh? Os digo que... ¡Oh! Nada os digo. ¡Buitre! Oh. No, toma esta. Ahí. No puedo más. No puedo. Lucas. ¿Qué? ¿No comes más? No puedo. En realidad tengo más fatiga que apetito. No puedo. Realmente tu aspecto es enfermizo. Han debido de ser muchas las cuentas. ¿Muchas? Mírame. ¿Verdad que tengo mala tez? ¿Verdad? Blanquecina y apagada. ¿Sí? Seguramente será el cansancio. Ahora te acuestas y reposas. Sí, será lo mejor. Ha sido un día muy fatigoso. Muy fatigoso. Muy fatigoso. Muy fatigoso. Casilda. ¿Qué? Muy fatigoso. Ya. Ah. Muy fatigoso, de verdad. Entrad. ¿Se lo habéis dicho? Sin dejar una sílaba. Y me pareció a mí preocupado. Hasta el punto que apenas cenó. Y ha estado toda la noche escuchando por ver si oía llegar la muerte. Escuchadme bien ahora. Hoy no vendrá por mor de ciertas prisas que tiene el Ginovés en terminar las cuentas. Así que tenéis todo el día para encontrar quien os ayude a enhebrar la segunda parte. No os preocupéis, señora Casilda, que ya he apalabrado hasta el lego de los agustinos. Muy bien. Vendrá al caer el sol, que para entonces ya habrá terminado. Digo que... ¿Ocurre algo? Es que para encontrar cómplices he prometido algunas piezas de... bronce. Ah, sí. Thank you.
Tomad. El resto lo daré si esta burla llega hasta el final. La burla corre de mi cuenta. Vamos. Cuidado que viene. Hola. Pobre Lucas Moreno. ¿Qué? Muerto en la flor de sus días. Lastimosa muerte. Si es verdad. Al parecer le hallaron muerto en su casa esta mañana, estando su mujer que le amaba tiernamente cerca de hacerle compañía, de puro dolor. Lo peor es que el astrólogo, su vecino, afirma que se lo avisó ayer. Y haciendo burla de su pronóstico, se dejó morir como una bestia. Dios tenga misericordia de su alma. Toda su vida con tanto caudales ajenos. Y luego... Bueno, dejemos de hablar y recemos por él. Pobre Luna. Recemos por su salvación. Al menos que salve su alma. No me quiso escuchar a mí cuando le aseguré que había de morirse en el plazo de 24 horas. Hacen burla los ignorantes de la evidente ciencia de la astrología. Debió comer alguna fiambre ginovesa y daríale alguna apoplejía. Dios le tenga en su gloria y consuele a su afligida esposa. Ay. Ábreme, Casilda. Soy yo. ¿Quién llama hasta ahora donde solo hay desconsuelo y viudez? ¡Venecia, no me conoces! ¡Soy yo, tu marido! ¿Mi señor? ¡Ay, plugiera Dios! Ya está en parte donde, por lo que sabía de cuentas, le habrán hecho cajero mayor del infierno. Si Dios no ha tenido misericordia de su alma. Me habré muerto. No sé. ¡Abre! ¡Casilda! ¿No me conoces? ¡Soy yo! ¿Qué hablas, pelicho? ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Ay! Casilda. ¡Jesús, qué veo! No, Casilda, Casilda, no me asustes. Casilda, 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 ¿qué te pasa, Casilda? Vuelve en ti. Casilda, no me asustes. Ay, madre, a ver. Casilda. Yo te llevo. Yo te llevo, ven. Ven. Ay, qué disgusto. Casilda, Casilda. Vamos, vamos. Ay, ay, madre. Ay, qué cruz tan pesada. Casildita, Casilda, no te prives. No te prives, vuelve en ti. ¡Ay, Casilda! A ver, un poco de aire. Casilda. El pulso. A ver, el pulso, esto no marcha, eso tampoco. Casilda, vuelve en ti. No te prives. A ver. No me gusta. Casilda. Casilda. Malo, malo. Pero, ¿cómo muerto? ¿Cómo muerto si... yo no me he enterado de nada? Me gusta mucho estar muerto. Mucho. Muerto. Muerto. Pues muerto. Muerto, muerto, muerto. Deja, deja. A ver. Vamos, que el sol está ya casi en el mediodía. ¿Dónde estoy? Así estamos. ¿Hasta cuándo has de dormir, marido mío? ¿Aún no se han digerido los humos con que anoche te acostaste? Ah, ya sé. Tú también has muerto como yo en fe del amor que me tuviste en el siglo.
para venir a este mundo a celebrar nuevas bodas. ¿Mm? Buen humor el tuyo, a pesar de los humores del vino. Oye, oye, ¿qué arriero me trajo hasta mi lecho? ¿Cómo he dejado la otra vida, Casilda? ¿Qué cilindradas son estas? ¿Cilindradas? Levanta ya, que el ginovés ha mandado a llamarte dos veces. ¿Entonces no estoy muerto? ¿No? ¡Ni me enterraron ayer! Acabad ahora de ensartar chanzas, que el ginovés espera. No estoy muerto. No. Mujer, pero si llevo 24 horas muerto y no sé cuántas enterrado. ¿Sí? Sí. Pregúntaselo a los vecinos. A buen seguro que había más vino aquí que en una bodega. Quita. Vístete, que te acompañaré yo misma a casa del ginovés, en vista de tu estado. Te acompañaré, te acompañaré. Apura, sí. Que es tarde. Ya voy, ya voy. Ya voy. Casilda. ¿Qué? Que ya voy. Ya voy. Vístete. Ya voy. Vengo. Casilda. ¿Qué? Nada. Ya. Eso. Dios, señor Moreno. Santas y buenas. Dios. Buenas. ¡Estoy vivo! ¡Que voy! Ya ha cenado. ¿Has preparado la leche? Ya está. Ahora vete a dormir. Estarás atenta, ¿verdad? Cuando salga a gritar, espero un poco y voy a la alcoba. ¿Tiene miel? Gaudencio ya está preparado. Me ha dicho que vendrán tus amigos y parientes como habíamos acordado. Me alegro de poder ayudaros. Brígida, serán discretos esos tus parientes como para que no le lleguen noticias a mi esposo, ¿verdad? No os preocupéis, solo vendrán tumbas. Vamos, soy Angélico, otra vez pintando. Aquí tienes el pocito de leche con miel. Déjalo ahí. Bébetelo ahora, que está caliente. Vamos. Oh, pero, mujer, déjame. Vaya. Parece que la noche se ha metido en lluvias. Sí, está fría, sí. Sí, muy fría. Vamos. No. Más, más, más. ¿Me vas a ahogar? Deja, Brígida, yo lo haré. Vamos, esposo mío, vente a la cama mientras esté caliente. Ya voy, ya voy. Buenas noches, Brígida, que descanses. Ay. 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 Jesús, marido mío, mi hora es llegada. ¡Ay, que me muero! ¡Avisa un confesor, pronto! ¡Que me muero! ¡Jesús, madre de Dios, un confesor! ¡Pronto! ¡Un confesor! ¡Ay, Jesús! Señora, señora, ¿qué os ocurre? Brígida, que no sé lo que pasa. Estábamos dormidos. Arde, tiene calentura. Brígida, me estoy muriendo. Haz algo, por favor. Ay, esa ensalada con vinagre rancio y el queso.
No escarmentarás. Sabes que no puedes comer. ¿Y tú? Es hora, señor, de reprender lo que no se puede remediar. ¿Se muere? Se va a morir. No es la primera vez. ¿Tiene mucha calentura, señor Morales? Haz algo, por favor. Me estoy muriendo. Un confeso. Sí. Yo le pondré paños húmedos y le daré vino y canela para cortar la calentura. ¿Oye? Vos deberíais ir a buscar a la comadre Castejona, que ella la ha sacado otras veces de estos trances. ¿A la comadre Castejona? ¡Ahora! Ve, esposo mío, ve. Porque si no... ¡Ay! ¡Ábranme sepultura! Mujer mía, la Castejona se ha ido a vivir junto a la puerta de Fuencarral y nosotros estamos en Lavapiés. La noche es de invierno. Y si las goteras no mienten... ¿Llueve o nieva? Bendito sea Dios que tan buena compañía me ha dado. ¡Ay! ¡Miren qué imposibles le pido! La otra vez que os apretó este achaque, recuerdo que con 2 onzas de triaca de esmeralda caliente en media cáscara de naranja y puesta sobre la boca del estómago... ¿Es que acaso mojarte un par de zapatos es peor que perder a tu esposa? No. Si yo ya sé que deseas renovar matrimonio y que mi dolor es alegría para ti, porque así, cuando yo muera, podrás desposarte de nuevo. ¡Mujer! Menos libertades, porque si no, cojo un palo y... ¡Palos a mi señora! Malos años para vuesa merced y para quien no le quitara los ojos primero con estas uñas. Me encuentro muy mal, Brígida. Calma, quita, señora. Déjame. ¡Ahí! Calma, calma, calmaos. Ay, pobrecito. Ya, claro. Sí que tenemos un tiempecito como para salir de noche. Estas mujeres siempre son inoportunas. ¡Brujas! ¡Corre, Brígida! ¡Un momento! Ahora vete a la cocina a preparar los manjares. Sí. ¡Gaudencio! ¡Gaudencio! ¿Sí? Venga, entrad ya. Sí, vamos. Vamos deprisa. No hagáis ruido. Cuidado. Venid por aquí, venid. Coge eso. Sal tu dinero. ¿Casarme yo otra vez? Y están todas locas. Tengo que ir a buscar a la Castejona. ¿Quién es la Castejona? Otra loca como ellas. Están todas locas. Thank you.
¡Castejona! Estáis hablando y cuando él venga te pones a comer. Como tú dices. Tú también. Vosotros juntaros y todos muy alegres, ¿eh? Juntaros más, qué vergonzoso soy. Yo soy muy tímida. ¿Y tú qué haces solo aquí? Pobrecito, qué lástima. Vasos por aquí. Trae, yo te ayudo. Sí, esto es aquí. Gaudencio, no me pongas nerviosa. Pero bueno, ¿te parece bonita forma de partir el pan? Déjale, esto no mujer. Es así. Dale la vuelta. Déjale. Es que si no, no va a parecer un mozo de posada. Él tiene que creerse que ha estado aquí siempre trabajando. Pasa. ¿Cómo posada? Posada no la vi nunca en esta calle. Hace hora y media mi mujer estaba más para llantos que para bailes. No hay posada, hermano. No busco posada por ser mía, sino que me dejen entrar en mi casa y me digan quién se hace el mandón en ella. Ve con Dios, hermano, que la posada es de sus huéspedes. Hace 6 años que esta casa es mía. Y dentro está mi esposa, Mari Pérez. Y Brígida, su criada. Si es que no han sufrido algún encantamiento, pues yo me he vuelto loco. Hace más de 10 años que sirvo esta casa y siempre ha sido hospedería. Podéis verlo vos mismo. Subid. Botón. Pero hombre, qué caída más tonta. Mira, aquí estaba la posada. ¿Lo han vuelto a cambiar? Era otra puerta. Subid. Sí, yo lo vi. ¿Qué? ¿Con qué cara viene vuesa merced a ver a su esposa? Dejarla a las puertas de la muerte a las 12 y volver a la mañana siguiente en este estado. Si tú supieras, Brígida, lo que por mi esposa y tu señora me he visto obligado a hacer esta noche. Eres tú. Qué solícito marido para la salud de su mujer. Para frío de cuartanas vales más de lo que pesas. Mari Pérez, deja que te explique. ¿A qué vienes con ese perdido de Santillana? Si es a disculparte conmigo, no hay por qué. Que por el siglo de mi madre quede irme luego al vicario a pedir la anulación. No, sosiéguese vuesa merced, que el señor Morales no tiene culpa. Mari Pérez, que en esta casa hay duendes. ¡Créeme! Te lo repito, ¡hay duendes! ¿Y cómo que hay duendes? ¿Cómo que las más de las noches me atormentan en la cama mientras duermo? Lo ves. ¿Y cómo no me lo habías dicho antes? ¿Y quién iba a creerme? ¡Malnacida! ¡Señora, despiértame! ¡Está loco! ¡Mil veces que los duendes! ¡Que nos mata, Brígida!
¿Acaso mi esposo duerme cuando está en compañía de su esposa? ¿Eh? Oh, no, 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 no. No, ya. Estaba pensando. Te noto abrumado, esposo mío. Debo confesarte que me atormenta la pérdida de juicio de nuestro amigo Morales. Y no menos el trato de que me hizo objeto su deslenguada esposa, Mari Pérez. Olvidemos ya ese asunto. No volveremos a verle si es tu gusto. Ni a ellos ni a ningún otro. Te tengo dicho que es mejor quedarse en casa. Aquí no hay pendencias. Toma un poco de vino. Seguro que te despejará esos malos humores que te traen en danza. Si hubieras visto a Mari Pérez insultándome como una ventera. No te aflijas más por ella. Goza ahora del vino y del amor de la lumbre. Apúrala, te traeré otra si es tu gusto. Oh, no, no, no más, no más. Grueso y suave, como debe ser el vino. Hipólita, este vinillo... Ha sido todo tan rápido como vos decíais, padre. Vamos, deprisa. Tenemos poco tiempo. Solo dormirá 2 o 3 horas. ¡Jesús! Hermano. Dios mío. ¿La pierna? Oh. La cabeza. Oh. La virgen. Ah, sí, de prisa. Sí. Eso es. Rápido, la barba. Apurémonos, no despierte antes de que lleguemos al convento. Antes estaba casada con un viejo y ahora lo estoy con una vieja. No te burles, Hipólita, como hicieron los hijos de Noé. Hermanos, al convento. Queda en paz, hija mía, y reza para que este enredo no enoje a Dios nuestro Señor. Él gustará que un purgatorio en esta vida salve a mi marido de un infierno en la otra.
Válgame Dios. ¿Qué es esto? ¿Quién me ha vestido de esta forma? Alabado sea Dios. Que alabado sea Dios. Maitines. ¿Dónde estoy? ¿Qué Maitines? Ah, Maitines, sí. Maitines. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero si yo estaba en mi casa al amor de la lumbre con mi esposa. ¡Escuchad! ¡Escuchen vuestras mercedes! Escuchad. ¿Cómo no se viste, padre Rebolledo? Han llamado ya para Maitines. ¿Quién es Rebolledo, hermano mío? ¿Es que este es un hospital para los que han perdido el juicio? Con buen humor se levanta, padre Rebolledo. Vístase ahora, que hace frío y no quiere el padre superior que lleguemos tarde a la capilla. Yo, Rebolledo. Yo, fraile y Maitines. ¡Yo soy Juan de Santillana! ¡Y desposado hace más de 9 años! Oh. Oh. Mi barba. ¿Qué ha sido de mi barba? Me habrán vuelto loco los celos que de mi Hipólita tengo. Padre Rebolledo, el vicario del coro dice que por qué no va usted a Maitines, que son cantados y que vuestra reverencia es semanero. Semanero. Válgame la corte celestial. ¿Cómo voy a ser Rebolledo si ayer era Santillana? ¿Qué dice? Dígame, diga, hermano religioso. ¿Estamos en un hospital para locos? ¿Quién me ha puesto en este estado? ¿Por qué me han quitado mi casa? Mi mujer, mis vestidos y mi barba. Buena está la flema para la prisa con que vengo a llamarle. ¿Es que le dieron más de una copa ayer en el refectorio? ¡Ea! Que no son horas estas para pláticas disipadas. ¡Arredro vaya, Satanás! Déjame ya, ángel maldito. Ánimas del purgatorio, Santa Margarita, San Bartolomé. ¡Apartad de mí a este diablo cabelludo! Oh, oh. ¡Hermano Rebolledo! ¡Qué escándalo y descompostura es esta! Además de no acudir a mi llamada, atropella y revoluciona un lugar de recogimiento como es este. ¡Aparéjese luego! Que con un miserere dei se le aflacarán esos ánimos. ¿Aparejar? ¿A quién? Espíritus condenados, adorad la cruz. No os apoderaréis de mí, que soy cristiano viejo, de la montaña, bautizado y con crisma. ¡Fúgite! ¡Parte adverse! Jesús. Se ha vuelto loco, completamente loco. La pena le volverá cuerdo, hermano. ¡Ay! 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 Señores frailes, o señores diablos, o lo que seáis, ¿pero qué os he hecho yo? Padre Rebolledo, yo quisiera... Yo no soy Rebolledo, yo no soy Rebolledo, yo no soy Rebolledo. Yo ayer era Santillana. Todavía con ese tema. Veremos a ver quién se cansa antes. Yo me canso antes, que ya lo estoy del todo. Seré Rebolledo y cuanto quisieren. Laus de... ¿De qué se ríen, padres? Habiendo de llorar la pérdida de juicio de este hermano, el mejor que teníamos y que ha servido durante 15 años en este monasterio. ¿15 años yo? ¿Es que son ciertos los encantamientos de que hablan los libros de caballería? ¡Alto! Pues si los santos lo dicen, ha de ser verdad eso. Vamos pues al coro, que la oración nos aguarda. Y así, un palo hoy, una reprimenda ayer. El bueno de vuestro marido está tan domado que a fe mía no sabe si es Santillana o Rebolledo. ¿Tan pronto me ha olvidado? Solo lleva 3 semanas, padre. Y ya podría ser prior de la orden.
Le fallan un poco los latines, pero claro... Y aún así, los dice mejor que un lego. Uh-huh. 3 semanas. Pobre Santillana. ¿Te arrepientes, Hipólita? Oh, no, no. Que van para 10 años los que lleva atormentándome con sus celos. Eso es lo que me sorprende. Dime, hija, dime. 3 semanas. Yo soy la única que le echa en falta, padre. Ay, esto honra tu corazón, Hipólita. Pero conviene que sigamos nuestro plan paso a paso. Pronto, su barba estará tan crecida como entonces. Y daremos por terminado el castigo. Con tal que también termine el mío, doy por bien sufridas las ansias que estoy pasando. Para el primer día de Cuaresma, todo habrá terminado. Y ahora no desfallezcas, Hipólita. Padre, os estaré siempre agradecida a vos y a vuestra orden. Tiempo tendrás de demostrarlo, hija mía. Tiempo tendrás. Hermano, ¿está cansado? ¡Oh, no! ¡No, no! Algún dolorcillo que me envía el Señor para probarme. Alabada sea su santa voluntad. Alabada sea. Bendita y alabada. ¡Ay! ¡Ay! Hermano Rebolledo. Dígame, padre. Como ya estáis sano de juicio, a Dios gracias por haber oído mis oraciones. Hoy saldréis con el hermano Juan a pedir limosna. Porque hoy es sábado. ¿Salir yo? Como el reverendo padre ordene. Dios se lo pague, hermana. Alabados a Dios. No, no hay nada. Hipólita, Hipólita. Soy yo. ¿No me conoces? Otra vez, hermano Rebolledo, repórtese. Esposa de mis ojos. Castigo es el mío por la mala vida que te he dado. Hipólita, soy yo, Santillana, Santillanita. Hermano, llévese de aquí este loco que está ofendiendo a mi honra. Por mis celos me veo, fraile. Ayúdame, Hipólita. Hipólita, ayúdame, Hipólita. Llévese a este loco. Lléveselo ya. No se espante que lleva más de un mes como loco y su tema es decirle a todas las mujeres que ve que es su esposa. Hipólita. Hermano Rebolledo, ha sido un error traeros a pedir limosna. ¡Hipólita! ¡Volvamos al convento! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Hipólita está inocente de tus maliciosos celos. ¿Quién canta? Y así te han hecho los cielos de ese cepo penitente. Por ¿qué es eso? Medio e impenitente, en ti su venganza funda. El que te ha dado esta tunda. Por eso si sales fuera, escarmienta en la primera y no aguardes la segunda. Dios mío, Dios mío.
oráculo divino. O humano. Quien quiera que sea, sácame de aquí. Que yo prometo verdadera enmienda. Oráculo divino, oráculo divino. ¿Qué os ocurre, hermano Rebolledo? ¿Otra vez a las andadas? Hermano mío, hermano queridísimo, esa voz, esa cancioncilla me decía... Claro, claro, pero ahora tenéis que ir a descansar. Vamos, meteros en la cama. Sí, padre. Sí, mandaré padre, que os traigan una tisana. Es que cuando... Pero ahora descansad. Papá, ¡que descanséis! Pero me decía... ¡Que no! No me decía nada. ¿Cómo es esto, marido mío? ¿Aún durmiendo? Santillana, Santillana. Hoy son tus sábanas las del engrudo. ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras mal? ¿Dónde estoy? En el lecho, ¿no lo ves? ¿Estoy despierto o estoy aún en el convento? ¿Te ha vuelto a dar el mal de hijada? ¿Y quién eres tú que me lo preguntas? ¿Y cómo has entrado en el convento? ¿Qué convento, ni qué ocho cuartos? ¿Estás dormido o qué locura es esta? Basta ya de bromas. Es tarde. Entonces, no soy fraile, ni entonador de antífonas. ¡No soy fraile! 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 Y concluida así la tercera de las burlas, buscaron las tres damas al marqués para que arbitrara, como había prometido, cuál de las tres burladoras era acreedora del anillo. Y una vez le dieron cuenta de su ingenio, el noble, que escuchó divertido las tres burlas, sentenció como sigue. Venid. El diamante, ocasión, señoras, de sutilizar vuestro ingenio, lo perdí el mismo día de su hallazgo. Oh. Valdría unos 200 escudos y yo prometí dar 50 más a la ganadora. Pero las tres merecéis la corona de sutiles en el mundo. Así que como no puedo premiaros de acuerdo a vuestros méritos, doy a cada una 300 escudos que los doy por bien empleados por la satisfacción que me ha dado el escucharos. Gracias, señor Marqués. ¿Cuántos son, señor Marqués?